soy pecadora. Hay mucha demanda, pero dos que este gobierno nos prometió, que este gobierno no cumplió, que se comprometió y no cumplió. Una es, jamás sacó el decreto por la 1633, que es la resolución que logramos conquistar en las calles y en las escuelas y con toda la participación de las compañeras y compañeros de Aten, jamás sacó el decreto para poder hacer uso legítimo de esa licencia y tampoco se le ocurre poder elaborar una ley para que la protección no sea solo para las maestras y las trabajadoras de la educación, que sea para todas las compañeras. Eso es una. Y la otra, que como me preocupa tanto, porque las compañeras llegan con la reducción de su salario, con su salud muy afectada y hay que estar permanentemente buscando una solución, el hecho de que el gobierno no quiera discutir que podamos tener la extensión del largo tratamiento. Es una cuestión, así que mientras Marisabel hablaba, pensaba, estas dos cuestiones son centrales para nosotras como maestras pelearlas el 8 de marzo.